tenemos siempre por delante. La oportunidad de conocer a unos cuantos de los implicados en este proyecto, que además es también como nuestro segundo aniversario, porque el libro lo sacamos hace 2 años. Y además este libro fue el germen de todo lo que luego he hecho, los siguientes 6 libros. Y bueno, pues mucha culpa de todo esto la tuvieron aquí toda esta gente que colaboró. Los sonetos de este libro son de mi tío, de Josu. Ahí está. No, yo no, ¿eh? Y bueno, este libro nació un poco también con la idea de... O sea, aparte de yo tenía ganas de meterme un poco en el mundillo editorial, ver las dificultades que podía haber y un poco este tema, ¿no? Pues bueno, también era hacer una especie de regalo a mi tío. Al final el libro lo sacamos él y yo a medias. El dinero ya lo hemos recuperado, o sea que no os preocupéis por vosotros. Es el único libro que... Y bueno, y toda la gente que participó lo hizo, o sea, todos lo hicimos gratuitamente, simplemente pues, nosotros somos gente que hemos hecho muchos proyectos desde que estuvimos en Bellas Artes, de aquella época pues algunos son compañeros de las artes, otros son amigos, pero siempre hemos estado haciendo proyectos conjuntos, hemos intentado hemos hecho cortos, hemos hecho pues, diferentes cosas, y bueno, era un modo de hacer otra cosa conjunta. Y además en este libro, además de ilustraciones y sonetos, pues también implicamos a Santi, a nuestro compositor favorito, que siempre ha participado con nosotros en estos proyectos. Y bueno, pues metimos un CD con sonetos recitados, con música, hecha expresamente para la ocasión. También colaboró Sonia, que algunos ya conocéis también. Y bueno, pues os voy a decir a ver un poquillo a ver quiénes son aquí y quién es quién. La música que suena es de Santi. Cada vez que diga un nombre hay que decir. Solo eso. Pues aquí tenemos a Iván, que hizo esa ilustración. Iván suele publicar el jueves, pues cada tiempo publica ahí, y su estilo es más humorístico, más cómico y así, pero al final la idea de este libro era hacer cosas muy, ilustraciones muy diferentes, cada uno a su estilo y sin ninguna limitación, ¿no? Entonces, pues bueno. Y eligiendo cada uno un sonido que le gustara. Iván hizo ese, luego Jesús hizo esa ilustración de ahí, donde esas personas con la iluminación tan curradas, esa especie de esculturas. Jesús, bueno, es un fiera de 3D, entre otras cosas, y bueno, pues a su estilo también hizo esa ilustración, ¿no? Santi, ya os he dicho que es un músico reconocido. Reconozco que es bastante peculiar. Es más bonito que más bonito. Sí, el tío compone, toca rock, o sea, hace un poco de todo. Si buscáis en internet solo encontraréis cosas interesantes. Bueno, de soltera. Antes, ayer se lo voy a dejar para el final. Ahí tenemos a Íñigo, que es esa ilustración que tenéis ahí, también tan currado. Pues un ilustrador, diseñador, multidisciplinar, también hace 3D, un poco de todo. Y Pedro, ¿dónde está? Está escondido. Pedro, como lo veis ahí con la cámara, pues él hizo esa ilustración que aparece allí, que está justo en la esquina. Es una foto. Y bueno, pues Pedro es otro amiguete de aquella época de Bellas Artes. Y como veis, le va más la foto. Pero también es un tío que hace 3D, dibuja, o sea, bueno, un poco como todos, ¿no? Hace un poco de todo. Y bueno, y no ha venido Aitor de Donosti, hoy no ha podido venir, la primera imagen. La segunda es de David Zardiga, que vive en Sevilla. Él es más un estilo manga, es un ilustrador también muy bueno y que se dedica pues, a hacer ilustraciones para juegos de rol, para este tipo de cosas. Y nos falta Santi Alonso, esa flor que hay ahí. Casi al final, pues es de Santi, que luego hicimos el libro de la Santa García. Pues ya veis que aparte de hacer cómic de humor blanco y negro, pues puede hacer eso también. O sea que... Y la última ilustración es mía, bueno, a mi estilo un poco más expresionista. Y bueno, y finalmente, pues aquí tenemos a Yeso, que es el autor de los sonetos, el eje central del libro. Y bueno, pues yo creo que con esto ya más o menos está presentado todo el mundo. Y ahora Yosu, si quiere comentar algo de su libro. Yosu. Mío no, de todo. Es un libro
no era mi intención. Quiero decir, el libro al final, como dice Sergio, era un regalo porque mi intención nunca ha sido publicar ni nada por el estilo. Me vino un poco obligado y rodado. Tenía unas composiciones, unos sonetos hechos de hace años, y en un momento dado pues se podía hacer algo, publicar, y yo pensaba en lo típico, o sea, cuatro hojas rapadas para amigos y familia, para poco más. Y bueno, dice, vale, pues nos encargamos, cogieron el proyecto, yo les dejé los sonetos, y bueno, pues empezaron a involucrar al resto de gente. A escondidas. O sea, yo, totalmente ignorante. La anécdota, me acuerdo de en tu casa, cuando nos citaste un día que hicimos una comida, todos estaban en complot, todos tenían ya el proyecto del dibujo, no sé qué, y yo no sabía nada. Entonces, yo ahí, no sabía ni que habían leído los sonetos. Y bueno, fue un poco una embolada. Hay que decir que los conocíamos, o sea, que se conocíamos sí, todos porque habíamos participado en algún corto, o sea... Sí, habíamos trabajado juntos, habíamos hecho cositas y, bueno, no sé, los conocía. Entonces, es nuestro acto fetiche. También por eso conseguí implicarles, porque al final todos apreciamos a Josu y les dije, oye, mi tío tiene sonetos, estos sonetos, joder. Es que pues, Josu, si me permites, Josu no es solo cuando dice mi tío, Sergio hace bien en decir, porque así no lo miente. No es mi tío, pero es el tío. Porque cuando nosotros empezábamos a agruparnos sin querer, por casualidades de la vida, o decía, y a hacer esos primeros cortos, esas primeras ideas de conjunción artística, que suena muy pretencioso, pero era todo muy artesano y tal. Solo teníamos, antes hemos dicho en la comida, solo teníamos en mente una cosa clara, que Josu iba a estar. Entonces, si teníamos 20 años, Josu iba a estar. Si teníamos ellos 40, yo sigo con los 20, pero si teníamos 40, Josu iba a estar. Siempre Josu iba a estar, Josu iba a estar. Y con Josu podíamos contar. Y yo lo primero que supe de muchos de ellos, de los que ahora son amigos y que son compañeros de arte, lo primero que supe era por medio de cosas que habían hecho. Y en esas cosas ya estaba Josu. Yo a Josu le conocí primero en una pantalla. Le vi de actor. De actor. Así que... Se enamoró. Eso es, claro. Fue algo mutuo, ¿no? Rechazo. Yo de su intelecto. Bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad no nos costó nada. A mí, yo recuerdo como soy una persona difícil de contactar y de resumir de alguna manera que soy un... ermitaño, pues Sergio cuando se puso en contacto conmigo, no quería que nos costara a nadie. Todo el mundo conoce a Josu. Así que, ¿qué menos que apoyar? Y bueno, cuando leí, ya no era Josu, ya era un autor, ¿no? Ya hay que tener cuidado con eso, porque a veces la cercanía provoca una falsa sensación de, bueno, pero es que es un rollo entre colegas. Cuidado. A mí, y como a los demás, nos pueden pillar estos proyectos en una época muy difícil de poder llevar a cabo. Hace falta algo más que sea eso, ¿no? O sea, tiene que ser serio, la cosa tiene que ser seria. Yo leí los sonetos y bueno, aluciné. Y digo, ostras, este tío, pues no solo es el tío. Es el tío, ¿sabes? Entonces, luego iba hablando y hablé con más gente, tanto por medio de Sergio como por medio de Sonia. Claro, al final era indudable que ibas a implicar, aunque yo hubiera sido un desconocido. Y eso lo quiero remarcar, porque si no, va a parecer que yo hago música para tus sonetos porque me cae súper bien. No, es que además me cae súper bien. Pero eso es otra cosa, hay que respetar eso. Porque si no, va a parecer que al final somos cuatro colegas. Ahora podéis seguir. Si tenéis lo que hay que tener. Y una, se me ha olvidado mencionar a Chumo antes, creo, con la caja de luz, que al final las portadas de este libro, tanto de este libro como el siguiente, Espejos en el aire, que está aquí también su autor Pepe, José Serna, pues bueno, son parte de esas cajas de luz de Chuma, o sea, que es también una obra de arte en sí misma, y bueno, pues también Chuma tampoco ha podido venir, no sé si es que ayer salió de fiesta y... Entonces, pero bueno, quería mencionarlo. Y... Nada, después de lo que ha dicho, ya... me ha costado lo suyo, sobornante. Yo creo que es la primera vez que le veo a Josu, que estoy, no, es la segunda o tercera vez que estoy con Josu sin que haya que maquillarle o haya que hacerle cosas o iluminarle o tal. Una vez estuvimos medio desnudos en un plató, por culpa de este. Yo tenía el turso. Esto es algo que se puede decir hoy aquí, pero no podría decir si estuviéramos en el hotel del cine. Aquí sí, porque es una merendola de niños. Estábamos yo con el torso desnudo, tirado en el suelo, levantando una mano, y yo su detrás. Creo que ahora que me fijo, le gusta mucho estar ahí. Detrás. Y eso es le veo a Josu y veo eso. Después hay un montón de una vorágine de recuerdos
y vuelvo a ver a ellos esta vez vestido. Es muy emocionante. El arte es así. Han pasado 2 años, o sea, Santi hizo la música y prácticamente luego ya no nos hemos visto. No nos hemos visto. O sea, hoy es una oportunidad real de encontrarnos aquí a claro. mucha gente que no es fácil de sí, juntarnos. Sí, pero también es verdad que son 2 años y nos hemos visto y parece que ha sido antes. Sí, sí, eso es. La conexión en general con la gente ha sido más fácil. Es. Creo que la celebración de una publicación o de una aventura editorial como la que lleva Sergio a la parte, como otros autores que están en la Academia, gente en general, creo que es la mejor manera de celebrar una época en la que solo se celebra el puto fútbol, la puta política, etc. Creo que no hay nada más maravilloso que ver unos gusanitos, unos filipinos, un montón de caras sonrientes, y que en realidad el nexo de unión sea un arte gráfico, un arte literario, o solo una compañía. A veces pienso que llegará un día en que, por desgracia, miraremos atrás y reivindicaremos momentos como estos, en los que éramos capaces, personas que yo no os conozco a los que estéis aquí, de reunirnos por algo como es el arte, ¿no? Cuando luego van millones de alienados a esos nuevos palacios llamados estadios de fútbol, donde la gente dice cosas como gol. A mí me encanta esto. A las 8 nos iremos, o sea que el partido se puede. No, que quiera ver el partido puede verlo. Me encanta eso. Yo no soy tan trascendente, yo creo que tampoco sois amigos, la mayoría de los otros. Por el arte ya lo hicimos. Sí, el primer cortafuego. El primer cortafuego por el arte. Podrías repetir la escena aquí. Sí, a ver si va a Pepe, José, se ha ofrecido a leer algo sobre esto. Entonces sí, es que decirlo, Pepe es el autor del segundo libro de poesía. Hemos comentado antes que, bueno, pues ya hemos dado la presentación. Ahora mismo, la verdad, a mí me da corte. Si tengo que leer un soneto, pues no me importa lo que le haré más. Pero lo leo otro, yo se ha ofrecido muy amablemente. Y como no tenéis por remedio, escuchadme.